¿Cómo es la relación de los padres con el colegio? Eh, qué difícil. Qué difícil. Eh, creo que las relaciones de todavía no entender lo que está pasando, a pesar de que pasaron cinco años, uh -huh. eh, creo que todavía no están entendiéndolo. Parte, a lo mejor, del error es nuestro porque eh, no supimos explicarlo, a lo mejor, eh, o lo explicamos a nuestra manera. Eh, pero eh, hay un grupo muy grande que está muy feliz, si puede decirse de alguna manera. Hay otro grupo conforme y hay otro grupo que no, ¿Qué no, pasa? no, no entiende. No, no, no entiende. Eh, y a veces tiene que ver con estas cuestiones culturales de la escuela. O sea, sí, eh, creer que la secundaria forma arquitectos, ingenieros, abogados, <laughs> o, 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 o creer que la escuela es mérito. O sea. Sacarse buena nota, claro. y, y nosotros no lo creemos, no, no, no lo creemos, esa es la verdad. Uh -huh. No lo creemos y, y, y también creemos que la igualdad de oportunidades es esta, esta cuestión de estar con el otro y, y a ver si en la calificación la nota más alta significa ayudar al otro, eso significa que estoy ayudando al que tiene la más baja a, a subir. Entonces esta cuestión de retroalimentación tiene que ver con. con ¿Vos ¿Estás esto. introduciendo otros valores en el currículum, digamos? Uh -huh. Exacto. Para decirlo de algún modo. Para aprender las cosas es necesario tener otros valores porque eh, cualquier objeto se convierte en un arma. Uh -huh. Hay que aprender a usarlo. Eh, es más importante, este, digo, pero lo que decía antes. Eh, creo que el, el punto está en el principio, ¿eh? Está en el principio. Es conocerse a sí mismo, me parece que... Eh, los argentinos tampoco sabemos quiénes somos. No, no, ¿eh? bueno, somos un lugar raro. Somos raros. No, todavía todavía no estamos tenemos... discutiendo quiénes somos. Exacto, ya, está, y... ya es hora de dejar de discutir, ¿no? Porque ¿Qué queremos? Que la escuela sepa... Todo el tiempo se... hablamos del de proyecto de país, ¿viste? Ey, chicos, estamos en el siglo XXI, ¿qué proyecto? terminemos de una puta vez con eso. Y estamos pensando, porque qué esta, este versito del siglo XIX, XX, XX, XXI de la educación se terminó? Claro. O sea, estamos en el siglo XXI, los chicos del jardín están en el siglo XXII. Claro. Y discutimos todavía si transformamos el XIX. No hay que discutirlo más. Hay que olvidarse de discutir de las cosas. Claro. Hay que hacer. Claro. Hay que hacerlo. Yo, a ver, encabezando un equipo, obviamente, de 20, 30 personas, tampoco somos un ejército. Eh, intentamos modificar las cosas, pero no desde lo que estaba hecho, sino modificar las cosas de modificar la realidad. Uh -huh. O sea, no, no modificar lo que estaba. Claro. La escuela, transformar la escuela, sino transformar la Cambiarla. realidad. O sea, volver a construir una escuela a partir de cero, si se quiere. Con algunas recetas, obviamente, no inventamos absolutamente nada. No inventamos nada. Te hago, te hago una pregunta de señora, de señora de barrio. Si yo agarro a un chico de los tuyos uh -huh. y lo comparo con un chico de la escuela tradicional, ¿sabe? ¿Sabe expresarse? Si le pregunto qué es una meba, un paramecio, en qué año nació. No tiene idea. No tiene la más pálida idea y lo más seguro que es. saque el celular y mire. Ok. Está bien, bueno, sabe hacer eso. Está bien. Ahora, si, le... si eso le que es saber. Que vive... significa? ¿Cómo afrontar nuevos problemas, nuevos desafíos? ¿Cómo, si se quiere, resumir un, un artículo? ¿Cómo buscar esa fuente donde investigar? Uh -huh. ¿Cómo trabajar en equipo para potenciar esas, esa investigación? Sí. ¿Cómo charlar en la mesa sobre algo que escucharon en el noticiero o una película que vieron? Sí. Y yo ¿Y, quiero eso. ¿y a, ¿Y a dónde termina esto que estás haciendo? Termina mal. ¿Por qué? Termina mal porque la sociedad no está preparada. El mundo no está preparado para recibir a esos chicos. Nuestros chicos están a 50 kilómetros de, de la ciudad más cercana. Uh -huh. Tienen que viajar, tienen que vivir. Y, y esto que a veces se dice fácil, que el Estado se debe hacer cargo de la educación, no pasa. Uh -huh. No pasa realmente. Entonces los chicos, los, sí, a ver, los llevamos hasta lo que el viento se llevó, la pradera, bárbaro, pero después está el precipicio. A mí me preocupa muchísimo eso. Eh, Luisina, la chica del, del video de. Que excelente video que hicieron Rocío y, y Gabriel para Clarín Documentales. Uh -huh. Luisina es una chica muy humilde. Muy humilde. Si no la ayudamos, nos quedamos con que es humilde y que estuvo en nuestra escuela. ¿Qué, ¿Cuál es el valor? Yo estoy. A pesar de tener, tener digo. Eh, poner en juego una nueva práctica educativa, también entiendo que soy una marioneta, que estoy en, <laughs> en el aire. Estoy en el aire, que el Estado no está preparado para esto. Que el Estado debe empezar, como digo, empezar a pensar desde abajo. Uh -huh. Desde la realidad de cada uno. Sí, pero a, a lo mejor alguna puta vez el Estado escucha. Puedo decir, a lo mejor una puta vez escuche. Ojalá te equivoques. Ojalá, vivo. Eh, voy a seguir haciéndolo. Ya lo sé, ya lo sé. Aunque esté equivocado, yo vuelvo. No cambio jamás los 14 años de no haber estado en la escuela. No los cambio jamás.